al macho, porque él siempre estuvo al tanto de todo lo que sucedía con su negocio, incluyendo la isla Virgen, donde además el presidente Piñera tenía dinero, porque además en esa isla no se paga impuestos. Un buen chileno tiene los dineros en este país y en este país paga los impuestos. Pero algo más, ¿usted cree que el presidente Piñera no sabía cómo venía la mano respecto del litigio que teníamos en La Haya? El presidente Piñera semanalmente, por decirlo menos, o diariamente sabía qué es lo que iba a pasar. Desde hecho, el diputado Tarú había advertido con anticipación que nosotros íbamos a perder en La Haya. Pero el que no perdió nada fue el presidente Piñera, porque él con su empresa Exalmar, donde estaban precisamente instaladas estas empresas pesqueras chilenas, peruanas, era en este mar que perdimos. Entonces, yo lo que quiero decir es que no hay que jugar con la inteligencia de los chilenos, de las chilenas. Nosotros de verdad no podemos creer que diga él, mire, yo he sido tan generoso, hice un fideicomiso ciego, la ley no me obligaba, y yo le pregunto al contralor, contralor, si un funcionario público toma un vehículo fiscal, sale fuera del distrito, hace cosas que no tienen que ver con el cometido oficial, ¿qué es lo que pasa con la Contraloría? Lo sanciona. Y si ese edificio, La Moneda, se usó para hacer negocio, para seguir los negocios, para tener información respecto a los negocios, ¿qué pasa, señor Contralor? Diputado, ustedes como comisión quedaron conformes con esas declaraciones del Contralor, se lo pregunto porque ayer el propio candidato ya Sebastián Piñera decía que parte de esas declaraciones habían dicho que él no hubo irregularidades en su actuar y que por eso él decidía no asistir a la comisión en caso de ser citado y lo calificaba como un show mediático, que era precisamente lo que yo le preguntaba anteriormente también. Bueno, el Contralor va a asistir en la próxima sesión. ¿Pero quedaron conformes con sus primeras declaraciones? Sí, por lo siguiente, si es cierto, es que la normativa que había entonces, obviamente no es la misma hoy día, pero el mismo Contralor dice, si hoy día ese fideicomiso ciego se hiciera, no reúne los estándares mínimos de lo que es esta legislación, de lo que es esta ley. Y por lo tanto, claro, yo entiendo que el presidente Piñera cree que todos son ataques. O sea, aquí nada se puede decir porque todos son ataques, pero aquí hay una verdad. El edificio de La Moneda, el presidente Piñera, yo lo acuso. El presidente Piñera usó el edificio de La Moneda, el Palacio de La Moneda, para seguir haciendo sus negocios. Él tenía aparato electrónico, él venía en su gerente general a informarle permanentemente cómo iban sus negocios. Y si él cree que los 18 millones de chilenos y chilenas somos todos, es reírse de la inteligencia de la chilena o chileno. Y yo quiero decirle al presidente Piñera que aquí no se trata de politiquerías más, politiquerías menos. Yo no estoy en eso. Si él va a ser elegido, qué bueno, no hay ningún problema. Pero que se diga la verdad, que se sepa la verdad. No hay ningún presidente de Chile. El presidente Alessandri, el presidente Allende, el presidente Frei Montalva, el presidente Elwin, el presidente Frei Ruiz Tagle, la presidenta Bachelet, el presidente Lago. No hay ni un presidente que haya duplicado su patrimonio como lo hizo Piñera como presidente. Nómbrenme un presidente de Chile que haya salido tan inmensamente millonario de ese Palacio de La Moneda como lo hizo Sebastián Piñera. Diputado, ¿y ustedes qué van a hacer ahora como comisión luego de escuchar estas declaraciones que emitía ayer el exmandatario? ¿Van a tomar alguna acción? Lo que pasa es que nosotros no estamos obligados, a nosotros nos encantaría que voluntariamente fuera el hijo de Sebastián Piñera, que fuera Nicolás Noguera, que el gerente general de Bancar, que fueran todos. El que nada hace, nada teme. No tenemos por qué andarnos escondiendo, no tenemos por qué andar huyendo de una declaración. Yo estoy acá diciendo, miren, ¿sabe? La chilena y el chileno no creen de verdad que el presidente Piñera no supiera qué pasaba con sus negocios. Sabía perfectamente bien qué pasaba con Exalmar, sabía muy bien lo que pasaba con sus capitales en el extranjero, sabía muy bien desde ahí, de su propio escritorio, del Palacio de La Moneda, qué es lo que pasaba en la bolsa. Entonces, no juguemos más con la chilena y los chilenos, porque de verdad, a lo menos en mi tierra dicen, hasta un cuarto para las 10 se nos pasa. Después ya despertamos y no podemos creer estas cosas que se dicen tan generosas. No es tiempo de que empecemos a decir, mire, esto es una politiquería o una persecución política. A mí no me interesa. Señor Piñera, usted usó el Palacio de La Moneda para seguir haciendo negocio. Usted es el único presidente de Chile que ha doblado su patrimonio,
que se ha enriquecido como ningún otro presidente de Chile. ¿Ah? Y yo no quiero hablar del Banco Talca, no quiero hablar del Banco Talca, porque aquí está la orden de detención, que yo nunca he tenido. Entonces, y que millones de chilenos nunca han tenido. Entonces, hablemos en serio, hablemos en serio. ¿Cómo una persona se hace rico? ¿Ah? Con información privilegiada. ¿Cómo se hace rico? Si estuviera Ricardo Claro, me ayudaría muchísimo. Diputado, preguntarle, ¿cuánto pesó también el hecho de que ya se acercara un año electoral donde se sabía que Sebastián Piñera podía ser y finalmente lo fue candidato a la presidencia en este año que estamos empezando para poder constituir también esa comisión? Mire, en el Parlamento ustedes son testigos, se han constituido todo tipo de comisiones. Y además quiero decir con mucha seriedad, yo he participado de Milico Gay, hoy ahora vamos a participar de la comisión de Carabineros, hemos participado en distintas comisiones. Pero quiero señalarle, frente a su pregunta, los propios precandidatos de la derecha, Felipe Kast o Sandón, le han dicho al presidente Piñera, de verdad, que no le creen respecto de cómo ha constituido estos fideicomisos ciegos. No le creen, los propios camaradas de la derecha no le creen a Piñera de que él efectivamente va a hacer las cosas con transparencia. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Si el propio precandidato Sandón y el precandidato Kast dice claramente que Sebastián Piñera tiene un conflicto, incluso aún más lo han acusado de ser un adicto al tema de los negocios, que va a costar que él se separe de este cuento. Y bueno, ¿qué esperamos para nosotros? ¿Qué esperamos para los chilenos cuando, si los mismos gente de derecha duda de este precandidato de derecha que se llama Sebastián Piñera? ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda para los 18 millones de chilenos? Duda, mucha duda. Y eso es lo que estamos diciendo acá, que el presidente Piñera va a volver a usar, ni da Dios lo que era que sea presidente, va a volver a usar el Palacio de la Moneda para seguir evaluando, hacerle seguimiento a sus negocios, que sus gerentes generales semanalmente le vengan a informar qué es lo que pasa. Va a tener, ahora ya no necesita el Bloomberg ni un servidor, necesita un celular y sigue su negocio. Entonces, digamos la verdad. A mí me encantaría que hoy día el presidente Alessandri estuviera aquí parado para decirle, ¿sabe qué? Cuando uno se mete a la política, no es para hacer negocios. Y si tiene la política mal traer, son los negocios, son los coimeros, son los que hacen mal uso de la política. Yo tengo la mano limpia. Somos de los pocos diputados que no tenemos aportes reservados, no tenemos boletas truchas, no tenemos facturas falsas, y eso es lo que le decimos al presidente Piñera. Del ejemplo usted, y no use el primer edificio fiscal que es el Palacio de la Moneda para hacer negocios.